6 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Martes, de circulación de motocicletas sin parrillero en la capital del departamento de Córdoba. 4 de octubre 2016, Máster Central en Montería, Radio 38 grados, Robin Ramos, la compañía periodística de Juan Guillermo Fonseca. Saludo cordial a los amigos de Jomac Estéreo, que a esta hora están amplificando nuestro sistema informativo para todo el Alto Sinú. Aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a las noticias. GS Noticias, actualidad informativa con Gustavo Santiago. Hechos importantes de las últimas horas: el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle, la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas son los delegados del gobierno Santo para que se reúnan con una comisión del uribismo, que es la que tiene el sartén por el mango en estos momentos. En una locución televisada, el jefe de Estado reiteró el agradecimiento al Centro Democrático por designar a los tres representantes para la reunión, donde se sentarán posiciones sobre el reencauce de los acuerdos de paz con la FARC. Tenemos que dejar atrás la rencilla, los odios y la polarización que tanto daño nos hace. Vamos a continuar a seguir poniendo nuestro empeño para dejar nuestras próximas generaciones en un país en paz, expresó el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Vale la pena recordar que Centro Democrático también escogió a su delegado y desde bien temprano, ayer, presentó a el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, al diplomático Carlos Holmes Trujillo y al senador Iván Duque. Son los representantes del denominado encuentro entre gobierno y la oposición. ¿Cuántos hubiesen ahorrado si eso hubiesen hecho antes de no estuvieran en estas correndillas? Pero como si ganaba el no, venía una guerra urbana, y ya ganó el no y no hay guerra urbana, ahora hay que sentarse, lo que quiere decir que sí se podían mejorar. ¿Recuerdan ustedes cuando se le preguntó a Humberto de la Calle y dijo que era el mejor acuerdo posible? Que no había más, ese era el mejor acuerdo posible, porque ahora sí se puede reencauzar y se puede reparar. Son hechos bien importantes para tener en cuenta, para que se observe finalmente cómo se puede avanzar frente a una situación muy particular. En hechos judiciales, para el caso del departamento de Córdoba, en las últimas horas, habitantes de un sector en la vereda Bocas del Ceibal alertaron a la policía por el sonido de varios disparos y que daban cuenta precisamente de un atentado homicida contra una persona. Las autoridades llegaron hasta el sitio ubicado a la margen izquierda del río Sinú, Montería, y fue identificada la víctima como Leonardo José Dusán Solano. De acuerdo a la información entregada por parte de las autoridades, desconocido le dispararon en varias oportunidades. Quedó tirado precisamente sobre la vía que conduce a esa misma vereda en la margen izquierda de la capital del departamento de Córdoba. Y un hecho bien importante para destacar, y es que investigadores de la Universidad de Córdoba recibieron el premio por descubrir presencia de mercurio en cebolla. Oiga eso. Profesionales del Grupo de Investigación de Aguas Química Aplicada y Ambiental de la Universidad de Córdoba, liderados por el doctor José Luis Marrugo, recibieron el primer puesto en el Congreso Internacional CONACTA por parte de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos por su trabajo, evaluación de la capacidad fitoestabilizadora de mercurio por parte de la cebolla en cultivos hidropónicos, cuya investigación identificó e evidenció la presencia de mercurio en esa hortaliza. Para el docente del alma mater y doctor en ciencias químicas, José Luis Marrugo, el premio certifica el trabajo científico que durante años se ha realizado por parte del grupo de investigación en metales pesados y ratifica que los estudiantes están desarrollando proyectos aplicados en busca de una solución a la problemática del entorno. Este trabajo tiene un, digamos, las expectativas están de que la gran mayoría de estos cultivos son irrigados con aguas que no sabemos su composición o toxicidad. Entonces lo que hay que mirar es que las entidades encargadas, tanto la parte de vigilancia en cultivos, la de salud y las autoridades ambientales, estén vigilantes con relación a la calidad de estos cuerpos hídricos. Porque si yo, un cultivo tan sensible y un elemento que,
tan consumible como es la cebolla. Entonces, al ver que en poco tiempo acumular estos metales, lo que en vista es lo que nos está generando un riesgo en la salud pública de la población consumidora de este tipo de productos. Este es un reconocimiento que se constituye como un logro, lo que evidencia el nivel científico alcanzado por el grupo de investigación de la Universidad del Departamento de Córdoba. Felicitaciones a esos muchachos. Esa es la esperanza de un pueblo, el estudio, cómo resaltan esos muchachos. Abrazo para esos muchachos. Ahí está la capacidad de la Universidad de Córdoba al servicio de quienes quieren servir, al servicio de quienes precisamente quieren echar para adelante. Cambio de frente informativo, pronunciamiento del Centro Democrático frente al tema del plebiscito. Lo hizo Carlos Ordojoitia, uno de los valores de ese movimiento o partido político en la ciudad de Montería, con el diálogo Juan Guillermo Fonseca. Uno de los resultados de las elecciones por el plebiscito que más sorpresa causaron en el departamento fueron los de Montería. A pesar que el alcalde Marco Daniel Pineda García mostró que el voto sería por el sí, en la capital terminó ganando el no, siendo el único municipio en el que se dio este resultado. Para el miembro del Partido Centro Democrático y ex candidato a la alcaldía Carlos Ordojoitia, el resultado es una muestra del cariño de los monterianos por este partido, que viene desde hace mucho tiempo, incluso antes de la campaña por el plebiscito. Que el cariño está intacto. La campaña que hicimos desde antes, durante y después de esa campaña, quedó intacto ese cariño de los ciudadanos monterianos hacia el Centro Democrático, ofreciendo solamente ideas, ofreciendo solamente propuestas, ofreciendo de manera coherente y bajo las convicciones que contemplan los ideales de nuestro partido, el convencimiento a los ciudadanos monterianos. Y hoy ese respaldo se ve reflejado en el plebiscito. Salimos a las calles, conversamos con ellos, los abrazamos, les dimos nuestros puntos de vista, inclusive a los que estaban con el sí, pero que no hayan leído los acuerdos, se los explicamos y tomaron su decisión. De aquí le enviamos un saludo a los líderes, a los amigos de Montería, a todos los ciudadanos que inclusive están por fuera del partido o que no hacen mejor parte del partido, a que nos unamos todos para seguir construyendo este sendero que comenzamos a construir de paso. Finalmente, Carlos Ordojoitia dijo que ayer no hubo una derrota al sí, más bien fue una derrota de los acuerdos pactados en La Habana, los cuales deben ser reconstruidos y reorientados para el beneficio de todos los colombianos. Esta semana sería firmado el proyecto mediante el cual no solamente se aseguran los recursos, sino para darle continuidad a otro tramo de la carretera, el kilómetro 15 Tierra Alta. Va a ser firmado un convenio con la Dirección Nacional de Planeación. Así lo ratificó el gobernador de Córdoba, Edwin Bezaile, al señalar que los compromisos asumidos en el marco del contrato Plan Atrato Gran Darién en Tierra Alta, y que incluye la construcción del alcantarillado para ese municipio, la remodelación del Hospital San Juan de esa misma población y el acueducto regional para Tierra Alta y para el municipio de Valencia, no baja la guardia. Antes, por el contrario, van firme y dentro de pocos días empezarán a firmarse cada uno de los proyectos, ha dicho el gobernador del departamento. En los próximos días firmamos un convenio para la terminación definitiva o casi la terminación definitiva de la vía del 15 al municipio de Tierra Alta. Además, tenemos ya estructurado el proyecto por casi 90 mil millones de pesos de la mano de este colombiano comprometido con el desarrollo de nuestro departamento para el acueducto regional de Valencia y Tierra Alta, para que los tierraaltenses y los valencianos tengan agua potable las 24 horas del día, porque eso es dignidad para este municipio. De la misma manera viene el alcantarillado también, por una inversión importante para este municipio, y usted, alcalde, tiene el compromiso conmigo de llevarme el proyecto del mejoramiento del hospital de aquí para cofinanciar desde la gobernación de Córdoba para que los tierraaltenses tengan una mejor atención en salud. Ese es el gobernador del departamento de Córdoba, no está en campaña. El gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Bezaile. Y ese alcantarillado, de pronto la gente va a empezar que es otro proyecto. Ese alcantarillado para el municipio de Tierra Alta. En la ciudad de Montería se lanzó el programa de Guardianes de la Movilidad. Son 25 muchachos que están totalmente capacitados precisamente para ayudar en los puntos críticos de la ciudad de Montería y facilitar la circulación de vehículos, motos y obviamente para garantizar el paso de los peatones. La secretaria de Tránsito del municipio de Montería, Luz Amparo Salcedo, sobre el tema explicó. No, el lanzamiento del programa Guardianes de Movilidad,
que inicia a partir de hoy, tiene como función apoyar la labor de movilidad en la ciudad que tiene la Secretaría de Tránsito, articulada con la Policía de Tránsito de la ciudad. Tenemos la responsabilidad con este grupo de guardianes de movilidad de aportar a la seguridad vial de la ciudad, de aportar al fortalecimiento de la cultura y educación vial de la ciudadanía en Montería, que es uno de los más grandes problemas que tenemos. Entonces, con este equipo que tenemos, queremos reducir los índices de accidentalidad, queremos que las personas tengan mayor cultura y educación vial, y por ello pues van a estar llevando a cabo su labor en diferentes puntos estratégicos, críticos de pronto, donde hay mayor congestión vehicular, mayor movilidad de peatones, como son colegios, iglesias, y puntos pues donde vemos que hay bastante congestión vehicular. Entonces, la idea es esta, y hacemos un llamado a la ciudadanía a que quieran este programa y respeten la labor pues que se van a estar realizando a partir de hoy para la construcción de una mejor ciudad. La secretaria de Tránsito del municipio de Montería, Luz Amparo Salcedo, dijo que los guardianes de la movilidad van a hacer presencia en puntos estratégicos de gran afluencia de tráfico, entre ellos las iglesias y obviamente los establecimientos académicos, los colegios en la capital del departamento de Córdoba. Entremos en materia informativa deportiva. Hoy hay un encuentro interesante porque empieza a desenvolverse ya la semifinal de la Copa Águila. Los equipos costeños también empiezan a moverse, en este caso Junior de Barranquilla, Juan Guillermo. Hoy se jugará la primera semifinal de la Copa entre Tolima y Junior a partir de las 7 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense. El equipo local, dirigido por Alberto Gamero, busca sacar la diferencia en el partido de ida. Para eso tendrá sus mejores hombres como Armando Rojas, Cleider Alzate y el delantero Marcos Pérez. En el torneo local, los Pijaos hacen una buena campaña ubicándose en la tercera posición con 24 puntos. Junior, por su parte, tiene 3 torneos al tiempo: la Liga, la Copa Águila y la Copa Sudamericana. El equipo de Giovanni Hernández, que lleva 8 fechas sin conocer el triunfo, pondrá parte de su nómina titular en la cancha del Murillo Toro. El equipo Tiburón estará comandado por el arquero Sebastián Viera, Vladimir Hernández, James Sánchez y el paraguayo Roberto Velar. Ambas escuadras ya ganaron este torneo que reúne a los equipos de la A y la B. Tolima en el año 2014, Junior es el actual campeón porque se la ganó el año pasado. El equipo que gane el título clasifica directamente a la Copa Sudamericana del año 2017. 6 de la mañana, 15 minutos, estamos al aire en el servicio informativo GC Noticia. El secretario del Interior del Departamento de Córdoba, después de dejar la alcaldía de San Andrés de Sotavento, en la que estuvo encargado brevemente, Juan José González el Breve, en el municipio de San Andrés de Sotavento, dijo que allí encontró, dice él, un déficit aproximado de 1,000 millones de pesos, que había un desorden administrativo grande en la finanza, específicamente hay un quebranto financiero. Cataloga que hay una sobrecontratación de personal. Lo que dijo en su denuncia, después de haber pasado por varias semanas al frente de la alcaldía de San Andrés de Sotavento en calidad de encargado, el propio secretario del Interior del Departamento de Córdoba, el liberal Juan José González. Bueno, esos son gajes del oficio. El señor gobernador confió una labor bastante difícil, tediosa, pero necesaria para mantener la institucionalidad del municipio de San Andrés Sotavento. Allá estuve, lógicamente es un tema también, no puede decir uno, es un tema político, donde una persona fue apartada de su cargo por decisiones judiciales jurídicas, pero donde el señor gobernador también tenía la obligación de nombrar a un alcalde encargado hasta el momento de la terna, situación que yo siempre le comenté a las personas, a los ciudadanos de San Andrés. Este es un encargo temporal, muy corto de tiempo, pero había que hacer y respetar la institucionalidad del municipio de San Andrés, preservar esa institucionalidad. Se presentaron problemas como todo, pero gracias a Dios se lograron mantener. Uno debe entender como servidor público, como funcionario público, que estas son situaciones cortas de tiempo, pero que hay que actuar acorde a la ley, con cabeza fría y pensando siempre en los ciudadanos. ¿Mucho desorden administrativo encontró? Sí, mucho desorden administrativo. Duele decirlo, es muy difícil que estos municipios salgan adelante cuando hace falta mucho por organizar un municipio. Ustedes conocen la situación, yo duré 29 días. Entrar de nuevo a hacer polémica no es lo necesario en estos momentos, pero sí se encontró un,
un desorden total administrativo en el municipio de San Andrés. Yo espero que las elecciones del 20 de noviembre, ya van a ser en un mes y pico, los sanandresanos los salgan a elegir personas profesionales, personas que... Actualmente está como encargada del municipio de San Andrés de Sotavento Viviana María Hoyos, ternada por el partido AICO. Ahora bien, la responsabilidad de este funcionario de la Secretaría del Interior Departamental es que si encontró un desorden administrativo y déficit, debió haberlo denunciado. Y espero que haya ido a las autoridades competentes a presentar la correspondiente denuncia. Para que no se vayan a asustar, este 26 de octubre va a haber un simulacro de terremoto, por lo menos para ver cómo reacciona la ciudad de Montería frente a ese tema. Así lo informó el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Fabián Lora, quien dijo que se entregarán más detalles sobre la jornada denominada CIMEX, la cual ya fue realizada en su momento en la capital de la República. Según el propio funcionario, esta jornada contribuye en poner en práctica planes, procedimientos, protocolos de evacuación, atención en situación de desastre y de cómo ayudar a las personas que en su momento lo puedan necesitar ante un fenómeno natural de tal magnitud. 6 de la mañana, 18 minutos, se abre un campo bien interesante en materia deportiva. Gana un cupo para la Copa Libertadores el país, nuestro país. Colombia va a tener un cupo adicional y eso le va a permitir a algunos equipos tener opción de pelear también en el torneo continental. Después de la reunión que sostuvieron miembros de la Conmebol en Bogotá, la Copa Libertadores se expandió a 44 equipos. Argentina, Colombia y Chile tendrán una plaza adicional y, como se dio a conocer, la Confederación Brasileña de Fútbol previamente tendrá dos cupos más. La decisión se da tras una reasignación que se definió tomando en cuenta criterios comerciales como deportivos, incluyendo el número de equipos representados en relación a su población y el tamaño del mercado, dijo un comunicado de la Confederación Suramericana de Fútbol. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en un comunicado dijo que en las últimas décadas hemos visto un declive en nuestros desempeños deportivos, sufriendo grandes fugas de talento y pérdidas de seguidores frente a otros mercados. El ganador de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes en importancia en Sudamérica y que también sufrirá grandes cambios, obtendrá igualmente un pase directo a la Libertadores. La decisión se produce días después de que el organismo anunció una reorganización importante del torneo. La Copa Libertadores se disputará desde finales de enero o inicios de febrero hasta noviembre o principios de diciembre. La Copa Sudamericana también pasará a un torneo anual que se jugará desde marzo a diciembre. Este torneo tendrá 10 cupos adicionales, de los cuales 8 serán destinados a los mejores terceros de la fase de grupos de la Libertadores y a los dos restantes, y los dos mejores clubes de la fase preclasificatoria. Este torneo tendrá 10 cupos adicionales, de los cuales 8 serán destinados a los mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los dos restantes a los mejores clubes de la fase preclasificatoria. Brasil reducirá su plaza de 8 a 6. 6 de la mañana, 20 minutos. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos para el remate. Compartir, jugar, todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, CDT y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Las frutas son frescas, tronco de Boca Chico. Las verduras de la mejor calidad. Tienda Llave, se llega facilito. Tiene parqueadero, los mejores precios y es cómodo comprar. Limpiecito. Mercado Popular del Oriente, lo mejor para nuestra gente. Abierto todos los días de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía de Montería, Montería adelante. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería es una ciudad proactiva. Proactiva. Montería Peoria. GS Noticias, actualidad informativa con Gustavo Santiago. 6 de la mañana, 21 minutos. Un hecho bien importante para el día de hoy en la capital del departamento de Córdoba. Digo importante porque va a abrir de una u otra forma la posibilidad de que la gente pueda avanzar en lo que pudo haber proyectado como su micronegocio. Se trata del plan empresarial Mi Negocio, que va a lanzar precisamente la alcaldía de la ciudad de Montería en la mañana de hoy de forma oficial. Se trata de una estrategia que busca apalancar, darle apoyo al emprendimiento de cada uno de los
de las personas que en estos momentos puedan tener proyectos precisamente contemplados. Y para ello, el gobierno municipal, a través de la cartera de gobierno, abrirá las denominadas preinscripciones al nuevo programa de apoyo empresarial Mi Negocio, que va a ser lanzado dentro de pocos minutos. Por eso quiero saludar a esta hora de la mañana al secretario de Gobierno Municipal, Salín Guisay, porque es el responsable precisamente de abrir estas prescripciones. ¿Cuáles son las condiciones para que la gente pueda acceder a esta importante estrategia? Secretario, buenos días. Vamos a abordar un avión para llegar a Montilla. Gustavo, mira, estas personas, hoy tenemos en el CIC de Cantaclaro esa gran fiesta de la mano de Prosperidad Social, que es la que hemos hecho el convenio para darle a estas personas el programa Mi Negocio, que buscamos es fortalecer a esas personas que tienen pequeños negocios, pequeñas tiendas, su carrito de pronto de teto, que cumplan con unas mínimas normas establecidas, lógicamente, por Prosperidad Social para que puedan acceder a estos beneficios. Este programa pues, lo estamos liderando con Jorge Gómez, que es el encargado de la alcaldía de Montería en todo el tema de emprendimiento, lógicamente toda la gente de Prosperidad Social que nos han dado la mano, el doctor Jonathan Villarreal, que ha estado de la mano con nosotros trabajando. Entonces esperemos que el día de hoy se pueda hacer esa una muy buena prescripción, explicarle a todas las personas, Gustavo, cómo va a ser el lanzamiento del programa y bueno, que accedan a estos beneficios que está dando el gobierno nacional y de la mano de la alcaldía de Montería. Entregar capital semilla no reembolsable de 2 millones de pesos en activos y capital de trabajo. Así es, son 2 millones de pesos en activos y capital de trabajo. Tú lo has dicho muy claro, totalmente no reembolsables. Esto es para que la gente fortalezca su negocio, para que la gente monte un negocio. Deben llevar, lógicamente, todos los requisitos de ley. No son muchos, Gustavo, que no tengo aquí a la mano, pues no son muchos los requisitos. Me encuentro pues ahora en el aeropuerto próximo a viajar a Montería. Claro, y finalmente, secretario, tienen que tener por lo menos 41 puntos de puntaje en el CIPEN. 41 puntos de puntaje en el CIPEN, exacto, así es, completamente. Esto es lo que garantiza, Gustavo, que los recursos lleguen a los estratos más bajos y que no se nos vaya a colar ninguna persona que de verdad que no necesite el subsidio. Secretario, un punto final, ¿de qué monto estamos hablando que tiene el municipio de Montería para activar este plan? Este es un convenio aproximadamente para 1,000 personas, estamos hablando de 2,000 millones de pesos aproximadamente que se están poniendo en el mercado. Secretario, muchas gracias, feliz viaje. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Salín Guisay, el secretario de Gobierno Municipal, interesante, 2,000 millones de pesos, se van a ofrecer unos 1,000 cupos aquí en la ciudad de Montería, aproximadamente son 2,000,000 de pesos no reembolsables, hay que cumplir uno de requisitos, además de eso, le van no solamente a entregar el dinero porque sí, los van a capacitar, los van a llevar, les van a asesorar, ojalá para que su negocio sea próspero, es una forma de autogenerar empleo, es una forma de pasar de la informalidad a la formalidad, pero con capital semilla no reembolsable. Interesante trabajo que para el caso de la ciudad de Montería se puede advertir frente a esa situación. 6 de la mañana, 25 minutos. En noticias para el remate, hechos importantes de las últimas horas. El primero, el Consejo de la Ciudad de Montería espera la presentación de 16 proyectos anunciados por el gobierno municipal que les permita establecer el norte de desarrollo de la ciudad de Montería. Están enmarcados en el plan de desarrollo del municipio y el plan estratégico de inversión rural contemplado por la administración municipal. De esa manera, de acuerdo a la intención presentada por el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, se buscará no solamente darle aplicación al plan de desarrollo y los proyectos contemplados, sino además de eso, darle una mano a través de Agrópolis a la zona rural. Dice que ese es el plan norte que se tiene precisamente para atender a la población campesina en el territorio municipal. Y esta es una noticia importantísima. 6 licoreras del país entraron en paro ante el temblor, ante el movimiento telúrico de la reforma tributaria que se advierte precisamente por parte del gobierno nacional. Son 1,500 trabajadores de licoreras de Antioquia, Valle, Tolima, Caquetá, Cauca y Caldas en un cese de actividades indefinido. Licoreras como la de Antioquia. Vamos a averiguar efectivamente si eso va a tener repercusiones para la distribución de los licores precisamente en el departamento de Córdoba. 6 de la mañana, 26 minutos. A todos ustedes, una feliz mañana.